y sí, qué gusto pues, poder hablarle a los brasileños. Eh, eh, pues eh, sí, digamos, lo que yo veo es la acumulación de muchísimas frustraciones, muchísimo eh, decepción, muchísimo rechazo a, a la clase política dominante en Guatemala. Eh, eh, digamos, eh, Guatemala eh, históricamente viene de, de un sistema de impunidad, de un sistema de, de, en el cual eh, creo que como Brasil... Nunca, eh, bueno, hasta, hasta, hasta recientemente se juzgaron crímenes de guerra, tuvimos una de las guerras más atroces que, que, que ha tenido el continente, no tanto en cuanto a enfrentamientos, sino en cuanto al papel del Estado en la guerra, el papel del Estado en, la, en las desapariciones, el papel del Estado en, las, eh, en la represión de la, de la ciudadanía, eh, involucrada o no al, al, a la lucha del conflicto armado, del conflicto por el poder del Estado. Entonces, eh, eh, han habido, eh, se ha juzgado militares, eh, pero nunca se ha juzgado a las cabezas de los, de los crímenes, a los presidentes. Se intentó hacer con Ríos Montt, pero finalmente murió en relativa, ligado a proceso, pero en libertad. Eh, entonces, digamos, desde el año 2010, 2000, 2013, que fue el juicio por genocidio, se ha venido despertando una conciencia de, creo yo, de ese, de ese Estado que, que, digamos, ha operado. Eh, históricamente para favorecer a, a, a grupos militares, grupos empresariales eh, y políticos, eh, digamos, en contra del, de la mayoría de la población que vive en, en pobreza eh, y en miseria. Eh, es, digamos, esta es la, la situación general de Guatemala eh, y, digamos, este este proceso de toma de conciencia ha venido acompañado de eh, acciones eh, internacionales y, y de ciertos actores nacionales que han querido empujar cambios eh, eh, con la incorporación por ejemplo de la comisión contra la impunidad de la llamada CICIG que tuvo un papel relevante e importante en la política local eh, durante cinco años eh, del 2014 al 2019 eh, sacando todas estas todos digamos todos estos vínculos entre los liderazgos históricos eh, y la corrupción bajo este este, digamos, marco general de la corrupción, pero que develaba todo el abuso, toda la impunidad que se teje entre las élites de, del país, y eh, a través del financiamiento político, a través del pago de jueces, a través del, del, digamos, de la, de la, del apoyo a partidos políticos en campaña electoral, eh, del apoyo a liderazgos, etcétera, de la defensa de los intereses. Esta CICIG, la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, develó todo eso. Y la respuesta de estos actores fue expulsarla. En 2018, eh, en septiembre de 2018, se venció su mandato, Guatemala tenía que prorrogarlo porque era una comisión de Naciones Unidas. Y eh, a partir de eso, digamos, eh, ya no hubo un papel tan relevante. Han habido algunas fiscalías que han seguido actuando contra eh, lo que, pues toda la corrupción que debe los CIC. Pero obviamente eh, la clase política se acuerpó, se agrupó. Eh, cerró filas y, 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 y ha ido minimizando en los últimos eh, dos años eh, todos los esfuerzos de cambio institucional y que se, que se engloban en la lucha contra la corrupción, eh, pero que yo creo que van más allá, van más allá, van más a, a la lucha de la ciudadanía por un Estado que, que atienda sus necesidades, un Estado que, 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 sea, que sea menos corrupto un estado que sea eh, pues al final un estado de bienestar que es lo que lo que muchos eh, deseamos eh, creo que toda esta frustración acumulada de los cinco años en los cuales se develaron todos estos casos toda esta esta corrupción entre las élites políticas y económicas que finalmente llevó a la expulsión de quien nos estaba develando es parte del caldo de cultivo de todo lo que eh, que, que digamos es el trasfondo de todo lo que sucede este año puntualmente, que es cuando asume el nuevo presidente Alejandro Yamatei, un actor orgánico de las élites del país, eh, con un pasado muy, muy, eh, muy cuestionado, particularmente porque fue jefe del sistema penitenciario de las cárceles, en momentos en los cuales hubo acusaciones de ejecuciones extrajudiciales en las cárceles, eh, pero digamos, eh, eh, logró vencer esas acusaciones él digamos básicamente salió libre de todas estas acusaciones eh, hasta que eh, pues eh, se lanzó como candidato presidencial, lo compitió tres veces a la candidatura presidencial y finalmente ganó en un entorno en el cual excluyeron a, a varios candidatos a los principales candidatos eh, a la presidencia entre ellos la fiscal general Telma Aldana que era quien empujaba Junto con CICIC, todos los casos de, de, de juicios eh, por, por corrupción. Entonces eh, ganó Yamate y entró con un, con un tono, con un marco, con una propuesta comunicativa en la cual, eh, digamos, él lo que hacía era básicamente retomar los esfuerzos de una derecha eh, que, digamos, estaba en el borde entre una derecha. Eh, ex, pues sí, más o menos una derecha que tiraba al extremo y una derecha en el centro. Eh, un discurso de, 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 fuerza con, de fuerza, un discurso de fuerza contra los criminales, un discurso de fuerza contra lo que en Centroamérica llamamos las maras, eh, y un discurso de protección a, los, eh, a las mujeres, un discurso de protección a, a los honrados, a los buenos guatemaltecos, digamos que, que eso digamos siempre es, un, es una dificultad para para definir qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Eh, muy crítico, muy, muy, muy crítico con las izquierdas, muy crítico con los movimientos sociales. De hecho, una de sus primeras acciones de él y de su bancada oficial fue impulsar una ley en la cual ponía más controles a la organización social, a las ONGs, a los financiamientos extranjeros que apoyan organizaciones sociales en, en Guatemala. Eh, fue una de las primeras acciones que develó, digamos, el, el tono en el cual iba a hablar este gobierno. Eh, y después llegó la pandemia entonces pasamos un tiempo combatiendo la pandemia de marzo a, a, a en adelante pero eh, un segundo error que él cometió fue que puso a una persona de mucha confianza de él que no tiene supuestamente no tiene ni, ninguna ninguna de las capacidades para estar en este puesto lo puso a coordinar la respuesta a la pandemia y digamos eh, más allá de, de cualquier cosa eh, aparentemente se dice que esta persona es ese, es la pareja sentimental del presidente, así, así se, 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 se dice, no está confirmado. Pero digamos, más allá de hablar de, de cualquier tipo de conflicto de, 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 con relación a su orientación sexual, que no tiene ninguna discusión, eh, es eh, el nepotismo en el cual se pone una persona que no tiene las capacidades a dirigir algo tan importante como la respuesta a la pandemia. Eh, después de esto, eh, eh, fue, se fueron acumulando estas tensiones que venían de años atrás hasta eh, lo, lo que ven, vino, bueno, la, la pobreza que causa el, que causó el, la pandemia, digamos, como guatemaltecos, vernos afectados, de ver a gente con hambre, digamos, gente pidiendo eh, pidiendo, pidiendo ayuda con banderas blancas en las calles, eh, digamos, salías a, a comprar cualquier cosa y había gente en situación de miseria pidiendo ayuda. Eh, eh, digamos el impacto eh, el impacto psicológico que causa ver a guatemaltecos pidiendo ayuda y, y pues con hambre en las calles eh, eh, se, se se vienen acumulando todos estos sentimientos eh, y lo más reciente es el impacto de dos huracanes que golpearon nicaragua más directamente pero cuyas colas de lluvias digamos las lluvias que genera toda esta toda esta esta, este huracán impactan directamente Guatemala, eh, hay, hay comunidades que están inundadas desde hace un mes, hay pueblos enteros que, no, que son lagos ahora, que son lagunas, eh, eh, digamos, todo este impacto que eso causa para, para, para saber que hay gente que le está pasando muy mal en Guatemala eh, y viene a encontrarse con una clase política que durante todo el año, no solo el tema de ONGs, eh, ha hecho principalmente lo que ha hecho es defender sus intereses eh, como clase, pero también tiene que ver con defender los intereses de todas estas élites políticas, militares y económicas que han, que han eh, pues eh, mandado, han gobernado Guatemala históricamente. Entonces todo este todo este, toda esta serie de variables se conjugan en el presupuesto en el presupuesto, digamos. Eh, eh, toma o toman el presupuesto de 2021 como catalizador como como, como espejo como como caja de pandora para, para revelar eh, que se siguen defendiendo los intereses de la clase política los intereses de los contratistas del estado los intereses de los militares por encima de las necesidades urgentes de la ciudadanía guatemalteca de las necesidades de asistencia a la gente que está inundada con los huracanes de las necesidades de, de una vacuna, de comprar vacunas gratuitas para poder ayudar a todos los guatemaltecos que no tienen recursos para, para enfrentar el covid, eh, de, de, digamos, de priorizar la inversión en escuelas en lugar de, de obras, eh, de carreteras, que vienen a, a cumplir compromisos de campaña con contratistas eh, ya sean diputados o ya sean otros financistas de campaña. Eh, todo esto viene a revelar, digamos, la, 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 la figura, en sí, del presupuesto de 2021, eh, o al menos así lo asumió la ciudadanía, yo creo que con muchos elementos, porque diputados de izquierda, diputados eh, de oposición lo denunciaron así, y, y, y la ciudadanía, después de toda esta afección que genera la frustración de los últimos cinco, a tres años, de ver que, que, que la clase de política corrupta se agrupó y expulsó a quienes buscaban. Eh, enjuiciarlos y a quienes buscaban una Guatemala donde pues esto que suena muy ficticio pero es que el Estado de Derecho eh, reine, eh, eh, ve que este año con un nuevo presidente las cosas siguen igual y los mismos intereses se siguen defendiendo y decidió, decidió reaccionar de una forma como no había reaccionado antes en las protestas de 2015 que fueron fundamentalmente pacíficas. Y, y decidió reaccionar de forma violenta. Decidió reaccionar de forma violenta, eh, pero recientemente, en los últimos días, eh, se cuestiona mucho el papel de la policía. Porque, si bien la, la policía sabía que la, la reacción civil anunciaba que iba a ser violenta, y la policía no, digamos, más bien pareciera que el operativo fue dejar que la violencia fluyera para tener justificantes para reprimir, como se dio en la, en, la, en la prensa internacional, para reprimir con más fuerza a la ciudadanía y lanzar un mensaje de, de, de intolerancia a, cualquiera, a cualquier eh, manifestación ciudadana. de terrorismo, básicamente, el ministro de gobernación dijo que los que, habían, eh, los que habían quemado el congreso, los que habían manifestado y enfrentado a las fuerzas policiales eran terroristas. Eh, eso digamos eh, es lo más reciente eh, hay las protestas llevan tres días obviamente no tuvieron la misma fuerza que las del sábado eh, pero sigue manifestando gente y se ha anunciado una nueva protesta grande para el próximo sábado en la cual eh, aparentemente va a tener la misma intensidad que la del pasado sábado porque la gente se sintió muy agraviada con la respuesta policial de hace unos días. Yo creo que como en muchas protestas, digamos, el, 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 pues ahorita solo, solo surge la inconformidad y después se van ordenando las demandas. Eh, la, la, eh, la, el lema o el hashtag, como se suele decir ahora en las redes sociales, fue basta ya. Ese es como, o ya basta, digamos que el hartazgo, eso es lo que reúne básicamente a la ciudadanía en las calles, el hartazgo a esa clase política que sigue defendiendo sus intereses. Eh, y digamos, eh, si tuviéramos que anunciar liderazgos, ahorita son muy, muy dispersos en cuanto al liderazgo de la protesta, pero creo que sí han habido, eh, eh, digamos, actores políticos fundamentales en este último año eh, que han develado toda esta, toda esta, este sistema de corrupción que tiene eh, aliados a diputados, militares, empresarios, eh, gente que está en las cárceles, digamos, por, por distintas acusaciones de corrupción. Eh, eh, particularmente el partido Semilla. El partido Semilla eh, es un partido nuevo que, que, digamos, se asume que es un partido que surge de las manifestaciones de 2015, como, como digamos, el partido que asume la agenda de las protestas de 2015 y la agenda de la lucha contra la corrupción. Es un partido de centro izquierda, diría yo, y ha tenido un actor fundamental, que es un joven de 28 años, que se llama Samuel Pérez. Eh, él es economista y, y digamos, ha asumido el rol de, de ser el representante del partido Semilla en la discusión del presupuesto eh, de, de 2021. Entonces, si yo tuviera que decir que, si, que preguntar si hubo alguna persona que nos puso eh, o que nos presentó con evidencia el marco en el cual se discutía el presupuesto de 2021, es, el, es el Samuel Pérez, eh, del partido Semilla. El partido UNE, que también es un partido eh, que ya hizo gobierno y está muy, muy, muy afectado por su historia, que también está vinculado un tanto con corrupción, también ha tenido un papel relevante como, papel, como partido de oposición y otras bancadas pequeñas que están ahí. Yo diría que a nivel político e institucional, esos son los liderazgos. Eh, a nivel eh, de calle, eh, no ubico un liderazgo, no hay un liderazgo actual, pero a nivel de demanda, eh, la demanda. Eh, Creo que va, va poco a poco haciéndose más clara eh, la demanda. Eh, hay muchas demandas, pero la que ha, de las que han sonado más es el veto al presupuesto, es decir, que se rechace el presupuesto que todavía están manejando con, digamos, en, con muchas argucias legales de que lo van a retirar o no. Pero lo más probable es que ese presupuesto no se apruebe eh, y eh, esa es una de las demandas. La segunda demanda que ha tomado mucho eco porque la represión policial fue brutal el sábado pasado es la renuncia o la destitución del ministro de Interior, el ministro de Gobernación, Henry Reyes, porque eh, se ha hecho evidente que el operativo fue provocar a la protesta para que la protesta fuera violenta y después reprimir con una justificación mayor. Eh, periodistas golpeados, mujeres golpeadas, presos pres, apresaron gente que no estaba vinculada a la protesta. Esa es una de las siguientes demandas. Eh, pero yo creo que en el, en el mediano plazo, digamos... La protesta apunta a reformas, eh, bueno, a, a reformas eh, legales, eh, la reforma a la ley electoral, que siempre sale, digamos, cuando, cuando hay estos escenarios, porque la gente quiere un mejor Congreso, la gente quiere una mejor eh, representación política. Y eso pasa para mí por una de las, eh, de las cuestiones eh, de fondo, y es que yo creo que pienso que, que la protesta... Apunta a la renuncia de la, por lo menos de la Junta Directiva del Congreso de la República, de los diputados, eh, y apunta a, a la depuración del Congreso, como se le suele llamar aquí. Eh, la renuncia del presidente suena, pero no es tan clara porque eh, se sabe que, que quien elige al nuevo presidente es el Congreso, al final, o sea, el Congreso tiene que nominar un, un binomio si tanto el vicepresidente como el presidente renuncian, que es lo que de hecho propuso el vicepresidente al presidente, eh, entonces eh, creo que eso nos deja como en, un, eh, en, un, en, en una situación en la cual eh, la protesta no sabe cómo interpretar, porque no quieren que el Congreso, eh, donde hay una mayoría de diputados defendiendo sus intereses corruptos, elija un nuevo presidente, porque va a ser básicamente lo mismo. Entonces, eh, por ahí veo yo que la, la renuncia del presidente no es la mayor demanda. Pero sí cambios eh, fundamentales al Congreso. La petición del presidente fue eh, que la OEA medie eh, la salida pacífica de esta, de esta crisis, eh, pero eh, se cuestiona mucho, eh, digamos, el papel de Almagro, que quedó muy dañado, sobre todo después de Bolivia, a nivel de redes sociales. Eh, muy pocos, muy pocos, digamos, eh, validan esta, este llamado, pero. Eh, ya empezó, digamos, a, a sufrir el presidente en esta intención de, de mediar pacíficamente, porque se ha visto que, su, eh, digamos, la propuesta que él tuvo para salir de la crisis fue discutir de nuevo el presupuesto con, con digamos, liderazgos técnicos de la ciudadanía, los tanques de pensamiento que se, le, se les llaman, pero hay una mayoría abrumadora de, de, de tanques y representantes cercanos al sector empresarial, eh, entonces, ya algunos sectores, ni siquiera de izquierda, sino progresistas y de centro, han decidido salir de estos esfuerzos de diálogo del presupuesto. Entonces, eh, sí, digamos que aunque, aunque la, se ha hecho un llamado a la OEA, no se ve claro que, que vaya a haber una, una mesa de diálogo que la ciudadanía legitime si no hay cambios como renuncias, si no hay cambios como instituciones, si no hay cambios más fuertes a, a la. Estructura política de Guatemala. No para, digamos, aquí hay pueblos, eh, que pueblos sobre todo rurales, que se han vuelto eh, ciudades en las que casi no hay hombres, porque la mayoría de personas, eh, los hombres, emigran eh, a Estados Unidos, sobre todo en el occidente del país. Eh, hombres jóvenes, claro, digo, hombres jóvenes, niños hay. Eh, y, y aunque no, no tengo ahorita datos exactos de cuál es la, 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 la cantidad de migrantes que han que han eh, partido este año, sí hay datos de que las deportaciones, eh, a pesar de que se detuvieron con la pandemia, siguen, siguen llegando gente retornada a Estados Unidos y de hecho fue una de las causas por las que el COVID se expandió porque los tenían presos en, en, las, en los centros de detención de, de Estados Unidos y ahí se contagiaban y lo traían a Guatemala. Esa fue una, una de las variables que, que causó la expansión del COVID. Eh, pero digamos que si, si las causas que, que tanto Estados Unidos como Guatemala identifican, eh, que son las que provocan la migración, están en la pobreza, están en la violencia, están en la falta de oportunidades y están en la falta de, de proyecto, porque en Guatemala eh, no hay proyecto de, de, de Estado, no hay proyecto de, de, no hay proyecto de mercado, incluso para, los, para muchísimos jóvenes guatemaltecos. Entonces... Eh, eh, si a esto le sumamos la crisis de la pandemia que vino a generar, eh, pues, falta de, de pérdida de trabajos y dos huracanes que golpearon, pues, las zonas más pobres de Guatemala, que son las que están inundadas, que te comentaba, es probable que el otro año vaya a haber muchísima migración o muchísimos intentos de migración a Estados Unidos, eh, lo cual va, va a complicar seguramente la, la relación entre Guatemala, México y Estados Unidos que pinta ser distinta a lo, que, a lo que dictaba Trump, pero en la cual todos sabemos que la prioridad de Estados Unidos es que no entren más migrantes a su país. Entonces, eh, eh, es, va a ser una relación muy tensa la del 2021. Y por fin te quería preguntar eh, eh, cómo tú miras eso de, de la izquierda en Guatemala, porque lo que se nota en, en los países de América Central, incluso algunos de la América del Sur, pero de América Central más, por, por todo lo que pasó, la, las luchas nacionales, eh, eh, las desapariciones, las, los masacres, todo lo que pasó, que es muy fuerte. La izquierda tiene mucha dificultad de se organizar, de se reorganizar, o sea que se ha dizimado de, de tal manera que, que es muy difícil que aparezca como carácter de izquierda y sí, más como centro, ¿no? No sé, ¿qué te parece? Sí, digamos, eh, el anticomunismo en Guatemala fue una. Pues fue fue el proyecto del Estado de los últimos 30 años, 40 años, digamos, de los 60 para acá. Es el proyecto del Estado, es el, la represión de cualquier movimiento eh, que, que, aunque no se declarara como, como comunista, reclamara sus derechos, eh, el desa la desaparición y asesinato público de liderazgos. Eh, de izquierda, estudiantiles, políticos, religiosos, eh, digamos, Guatemala, El Salvador, vivió eso de los años en los años del año 60, al año 90. Entonces, eh, el terror del Estado fue, fue muy fuerte. El, terror, el terrorismo del Estado y la criminalización de, de, de la izquierda, la criminalización de la de la, de la de, demanda por los derechos es, es fuerte, digamos, eh, y todavía lo ves, sobre todo ahora en este panóptico que son de las redes sociales, eh, el ataque al, comun, al, al el, el anticomunismo, el, la, la descalificación del comunismo, eh, eso, eso se vive todavía, por lo cual, digamos, los partidos eh, de centro izquierda, que son los que están naciendo, eh, no asumen la etiqueta, no asumen la etiqueta política de la izquierda, eh, con un sentido estratégico, diría yo, que es eh, eh, pues el sentido electoral, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pero, eh, eh, digamos, evidentemente, eh, se plantean como oposición, y se plantean como oposición no solo política en el, en el Congreso, sino como oposición a este modelo eh, económico que, que, que está detrás de, de, de las decisiones políticas en Guatemala, el modelo agroexportador, el modelo. Eh, eh, que acumula tierras y, y despoja a la ciudadanía de, de, de las áreas más productivas del país para producir azúcar, para producir al palma africana, que después exportan y de la que quedan muy pocos beneficios para los guatemaltecos. Entonces, eh, eh, la izquierda en estos partidos de centro izquierda se, se, se plantea ante esta, ante esta, ante esta situación, eh, pero creo que todavía quedan algunos años. Primero, para que estas izquierdas sean una fuerza más grande en el Congreso y en el, en el sistema político, y con esa ventaja de números que puede provocar esto, que se planteen cambios ya más estructurales a la, al modelo económico de, de Guatemala, que sin duda son necesarios. Eh, el modelo no sirve para la mayoría de guatemaltecos, el modelo sirve para, para pocos que se han enriquecido muchísimo, pero deja a muchísima gente en la miseria. Eh, y sobre todo muchísima gente que Guatemala lo va a sufrir mucho, eh, desamparada ante las consecuencias del cambio climático, que es lo que ya estamos viendo eh, que nos está impactando. Eh, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, estamos en la zona cero de, de, de que va a recibir los impactos del cambio climático. Y sin un estado de bienestar más fuerte que dé eh, vivienda, que dé educación, salud a la ciudadanía, lo que vamos a ver es eh, hambrunas, eh, muerte. Y, y, y desamparo, violencia seguramente.